Marcelo, ¿qué te pareció a la selección argentina? Creo que fue una actuación positiva del equipo argentino, que en un partido muy disputado justificó la victoria. Marcelo, Guido Berkovic de Fútbol AFM Patricios. Quería saber si nos podía destacar, según su criterio, los puntos más altos y más bajos de la selección de hoy. Y en segundo lugar, teniendo en cuenta que este ha sido considerado un partido amistoso, pero siempre se juega con los dientes apretados en este clase de partidos, quería saber cuál es la diferencia que usted nota entre este partido considerado amistoso y el posible que se va a jugar para las eliminatorias del Mundial. La disposición de los futbolistas para enfrentar el partido me parece que más que lo que ambos equipos se comprometieron es muy difícil, ¿no? Por supuesto que detrás de cada partido hay consecuencias distintas, no es lo mismo un partido como este que no decide ninguna instancia que un partido que sí decide instancias, ¿no? Sí, Marcelo Bielsa, Rubén Sarzazu de Radio Rivadavia, para los tres. ¿Argentina le perdió el miedo futbolísticamente y psicológicamente a Brasil en los últimos tiempos por lo de la Copa América y por lo de esta tarde? Buenas tardes a todos. Miedo no, se respetó siempre a Brasil nada más. Y yo creo que hoy se sacó un resultado haciendo convencidamente lo que se nos había pedido. Marcelo, mi nombre es Hernán O'Donnell, de Universo Deportivo. Quería preguntarle si la Argentina considera que jugó los mejores partidos frente a Holanda y Brasil y esto demuestra que está a la altura de las grandes potencias del mundo. Si me repite la pregunta. Si la Argentina coincide que los mejores partidos de su ciclo los jugó frente a Holanda y frente a Brasil y esto demuestra que está entre las mejores selecciones del mundo. El final de la pregunta, disculpe, no lo entendí. ¿Si esto qué? Si esto demuestra que está a la altura de las mejores potencias, como Holanda, como Brasil, donde jugó los mejores partidos. Bueno, jugar contra Holanda y contra Brasil, por lo que significan son equipos de reconocido poderío, siempre potencia lo que se consiga, ¿no? Y lo que se produzca. No es lo mismo la evaluación que se hace cuando el rival es una potencia y la evaluación que se hace cuando el rival no tiene esa definición. Entonces, para nosotros fueron dos partidos contra dos equipos muy importantes y valoramos lo que el equipo pudo producir en las dos ocasiones. Marcelo, Luis San Giorgio para RTL. La pregunta es la siguiente. Quería saber si bien puede ser prematuro y de acuerdo al estado físico de los jugadores que terminaron jugando los 90 minutos, el esquema tanto táctico como los jugadores para el martes van a ser otros, si tenés en mente plantear otro partido para el 7 cuando se juegue en San Pablo. No, el esquema es siempre el mismo. Todos los 11 partidos Argentina jugó con el mismo esquema. Y los participantes no los resolví todavía. Bielsa, aquí. Evidentemente esta va a ser la selección que o la base de la selección que afronte las eliminatorias. ¿Qué detalles fundamentales nota como diferencia con respecto a la formación que afrontó la Copa América? No, nosotros cuando jugamos en la Copa América, para mí la producción del equipo en el partido más importante que fue Argentina-Brasil no fue inferior a la de hoy. En el Argentina-Brasil de Ciudad del Este, lo que cambió fueron los números del partido, pero la producción no, desde mi punto de vista. La producción de aquel equipo fue comparable a la del partido de hoy. Lo que pasa es que hay situaciones que en determinados partidos se vuelcan a favor y deciden un resultado y en otros en contra. Para Marcelo Bielsa, Amalfitano de la Capital y el U6 de Mar del Plata,
¿Se puede decir, Bielsa, que la táctica estuvo al servicio de la técnica? Que en el primer tiempo Argentina se tomó justamente su tiempo para manejar tácticamente el partido y después pudo jugar con un poco más de soltura a partir de haber maniatado tácticamente a Brasil. Yo creo que más allá del proyecto de juego, que me parece secundario, lo que le da dimensión es la ejecución, ¿no? Y el afán con que se haga, y es lo que me parece lo más rescatable del equipo en una producción colectivamente pareja, pero con una entrega que para mí tiene mucho valor y que es el elemento que desde mi punto de vista determina el triunfo. Hernán, ¿cómo es hacer un gol en su primer partido contra Brasil, completa contra Brasil? ¿Cuál es el sentimiento de hacer un gol? Buenas tardes. No, seguramente el hecho de hacer un gol en el máximo de los clásicos sudamericanos seguramente es algo especial. Esto no se da todos los días, más teniendo la posibilidad de jugar de local con toda la gente a favor, y siempre es algo muy especial, pero yo lo había comentado en la semana que no era mi objetivo principal, sino era ponerme a disposición del grupo como para poder ayudar en todo momento para que el grupo gane y para que más allá de cómo se genere o se hilvane una jugada, no sea solamente yo el que dé, digamos, la puntada final. Gracias a Dios la posibilidad se me dio, la pude concretar, o sea, bienvenido sea, pero no era mi primer objetivo, más allá de la alegría y la euforia que esto genera, ¿no? Marcelo Bielsa, Héctor Heredia de Crónica Televisión. La pregunta es si Argentina jugó hoy en el nivel que usted pretende definitivamente para este equipo o si espera más realmente. No, creo que que es un nivel para valorar por el tipo de competencia que significó el enfrentamiento Argentina-Brasil. Alberto Ballesteros, Diario Popular. Roberto, más allá de que las cosas te hayan salido como te salieron, ¿era un partido especial para vos, teniendo en cuenta, bueno, el entorno que habéis rodeado el último partido con la Copa América, con el penal y demás? No, un partido especial era porque a mí no me gusta nunca perder, y lamentablemente la última vez que tocó jugar con Brasil quedé afuera de la Copa. No me gusta perder a nada, es por eso que yo antes del partido decía que personalmente para mí sí era una revancha, y hoy me saqué el gusto, pero esto queda atrás, ya el martes hay otro partido más importante todavía, hay que disfrutarlo, hay que saber captar las buenas cosas que se hicieron y poder repetirlas. Marcelo, usando el ejemplo del partido de hoy, ¿cómo es posible ganar un partido usando solamente la parte táctica? Si me la puede repetir. Usando el ejemplo del partido de hoy, ¿cómo es posible ganar un partido usando solamente la parte táctica? No lo entendí. Disculpe. Creo que quiso decir que solamente se ganó, que él cree que Argentina ganó con la parte táctica. La parte futbolística aparentemente para él no la tuvo en cuenta. No, creo que lo que le dije antes, ¿no? Que el pleito a nivel táctico es apenas un componente del juego, no el más importante. Me parece que la disposición anímica de los futbolistas y la capacidad de ejecución también son más relevantes que la cuestión táctica, ¿no? Y en un partido, le repito, que me pareció muy disputado, hubo una pequeña diferencia a favor del equipo argentino. Para Hernán Crespo, del programa La Torcida de Multicanal. Bueno, Hernán, tenés a Palermo y tenés a Batistuta. ¿Es una revancha esto? ¿Por qué revancha? Por el gol que metiste y lo bien que jugaste hoy. No, revancha no. Yo siempre lo he dicho, siempre es un placer el hecho de pertenecer a la selección y cada vez que vengo trato de dar lo mejor como para volver. Los jugadores que vos nombraste son de sumo respeto, pero yo dije y comenté durante la semana que yo trabajo para ser el mejor. Sin esto
después uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar. Uno está a disposición del cuerpo técnico para que ellos decidan. Y uno trata de hacer lo mejor para ser elegido. Para Biesia, desde Estación Ramos, yo quisiera saber si el tiempo con que usted cuenta para tener a los jugadores le es suficiente como para, bueno, tener un partido como el de hoy, y en qué puntaje estarían de 1 a 10 con respecto a la tenencia de los jugadores para una próxima confrontación o campeonato. No, la disposición de tiempo es diferente que en un equipo de club donde se cuenta regularmente con los jugadores, pero se enfrenta a equipos que tienen la misma dificultad que nosotros y eso nos iguala, ¿no? Para Bielsa, acá, Claudio Samini, La Vuelta Olímpica, Radio Splendid. ¿Qué ganó Argentina con el cambio de Cristian González por Claudio López? Jugaron los dos de wing izquierdo, y yo no vi grandes diferencias, ¿no es cierto? Me pareció que tal vez Claudio le dio un poco más de profundidad porque su característica, y González se asoció más con Sorín, pero bueno, porque tienen particularidades distintas, ¿no? Marcelo Bielsa, Waldemar Iglesias de Clarín, dos preguntas. La primera es si las ventajas de Argentina estuvieron más vinculadas a cuestiones colectivas, cree usted, o a actuaciones individuales. Y bueno, después le hago la segunda. No las independizaría. Me parece que los procesos colectivos suceden por la participación de las individualidades, y en el partido de hoy me parece que se conjuntaron ambas cosas. ¿En los dos aspectos en particular fue Argentina superior entonces? No sé, yo vi un partido muy apretado. Me da la impresión de que capitalizamos las opciones que tuvimos, tuvimos mucha disposición, pero entre equipos entre equipos tan parejos, establecer diferencias no me parece conveniente, ¿no? El partido me pareció justo el resultado, pero se trata de un resultado, ¿no? Y la segunda es si existe la posibilidad de que Samuel no viaje a Brasil por pedido de Boca. No, Samuel va a viajar con el seleccionado argentino. Gastón Fierda, de La Vuelta Olímpica, Radio Splendid. Teniendo en cuenta el resultado de hoy, ¿de qué manera se va a encarar el partido de revancha el día martes? Para Marcelo Bielsa. Con independencia del resultado, no condiciona el tratamiento del partido, el resultado del partido de hoy. Marcelo Bielsa, Marcelo Roncarolo de la agencia DIN. ¿Cómo imagina ese desquite? Igual que el de hoy. Dos fuerzas parejas. Un enfrentamiento atractivo por la capacidad de interpretación de los jugadores de los dos equipos. Buenas tardes, Marcelo. ¿Dónde cree que la Argentina hizo la diferencia para llevarse esta victoria? ¿Dónde cree que estuvo la diferencia? Vi un equipo muy convencido del camino que había elegido para enfrentar al rival, ¿no? Me parece que la disposición a intentar con mucha confianza y con mucha fe el camino elegido. Y lo otro, lo que dije antes, mucha fuerza anímica y mucha disposición para la ejecución, ¿no? Me parece que el nivel de los jugadores fue positivo.